Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Libra enero 2018, prestado por los cielos, certificado por el 11 Copa, 2 de Copa y el mundo al revés. Serán los cielos los que se prestarán para usted y con muchísimo respeto. Dichas tres cartas le certificarán la información, pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos. Sol en casa 3, fuerza y potencia personal para vencer. Sol conjunción Venus, poder para salvar a otros de la adversidad. Sol conjunción Plutón, la visión a largo plazo te hará reconsiderar ciertos puntos de vista personales. Ahora sí, Libra enero, vamos a prepararnos para recibir el mensaje introductorio para Libra enero 2018. Se dice, habla del despertar de los ojos. Se habla, es una metáfora celestial, así como aquellos dos ojos que se despiertan al amanecer y ven brillando una serie de estrellas y ven que pasa una estrella fugaz. Fin de la metáfora. Así tú también podrás observar cómo después de la tormenta llega la calma. Cómo después de la adversidad llegan esos momentos de paz. Así que podrás disfrutar de un amanecer donde te puedas disfrutar un pan con mantequilla, con unas cremitas, una fresa, unas cremas con fresa, un juguito de naranja. Así que podrás comenzar a disfrutar de un nuevo amanecer, lo cual indica también que habla de nuevos proyectos, de dejar atrás lo que se ha caído, dejar atrás aquellos que te han presionado, dejar atrás aquellos que te han desgarrado, dejar atrás aquellos que se han aprovechado económicamente de ti, dejar atrás aquellos que te han sacado el provecho, que se han aprovechado, que te han sacado el 70% y te han dejado solo el 30% y te han ido dejando empobrecido. Aquellos que se han aprovechado de tus mejores contactos, inclusive que han deseado a tu pareja, dejar todo eso atrás por un nuevo comienzo, se habla de un nuevo amanecer, en donde comenzarás despacio y llegarán nuevas batallas, llegarán nuevas luchas, pero sabes que tarde o temprano tiene que llegar la corona de la victoria para ti. Y es que nada más y nada menos, Libra, mira lo que está apareciendo, es el 11 Copa. El mensajero de las copas, imagínense ustedes. Vamos a ver qué nos dice el mensajero de las copas hoy. El mensajero de las copas habla de invitaciones a fiesta. El 11 de copas certifica asistencia a eventos académicos en universidades, a eventos que tengan relación con comida, con gastronomía. Eventos que tengan relación con música, con arte, ¿okay? Podrás estar muy al tanto de eso. Podrás también ser solidario en tu comunidad, dando ideas, por ejemplo, para producir alimentos, para producir artesanía, y si es un pueblito, bueno, ahí en el pueblito distribuirla. Y si es en la ciudad, bueno, buscar las conexiones. ¿Con quién? Con ciertas empresas o negocios donde puedan dejar su mercancía. Y aprenderás a trabajar en equipo. El 11 Copa también certifica que esa energía de trabajar en equipo podrás hacerla a través de foros en la internet, a través de sitios web como el que se te deja cada día, la Faucet, para que aprendas a invitar a personas a Faucet, a páginas web y engranar equipos de trabajo para ir, tú sabes, superando la situación en el caso de que estés desempleado, sobre todo. 2 de Copa. El 2 de Copa hoy, el 2 de copa, hoy más que nunca, está haciendo referencia, un 2 de copa el día de hoy, hace referencia a que sabes decirle, es una metáfora celestial, así como aquel que recibe una patada en el estómago. Pero llega un momento en que se crece y le dice al que lo golpeaba, epa, ya basta, ya está bueno de golpearme, ya está bastante bien de golpearme, es hora de que pongas tu pie donde va, tu pie no va
en mi estómago. Fin de la metáfora. Así, usted también sabrá detener a aquellos que intenten golpearlo, menospreciarlo o aprovecharse de usted. Por ejemplo, ay, dame una colita hasta allá. No, ¿para qué? Dame el impulso hasta allá. Ay, préstame la cafetera, préstame la plancha. No, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? O sea, ¿qué te ocurre? O sea, si eso se me daña a mí, ¿quién me lo va a reponer? Si se me dañan los tripodes del carro, ¿quién me los va a reponer? Entonces aceptarás mejor a alguien que de repente te llega, mira, sí, te pido esto, pero es que te traigo esto a cambio, para que tú también lo uses. Mira, usa mi tal cosa, que tú veas que hay como una retroalimentación. O de repente sí, úsame la plancha, pero me la traes rapidito. Rapidito, me la traes dentro de media hora. No es que te la vas a tener que, no es que te la vas a quedar y voy a tener que ir mañana a pedírtela a tu casa de paso. O hacerte unas llamadas y gastar dinero también en las llamadas. O no, préstame dinero. De repente, ah, préstame 100, bueno, te doy 2. Te doy 5 y me lo pagas mañana. Porque eso es lo que te puedo dar, pues. No puedo abusar de mí mismo, porque si abuso de mí mismo, desaparezco. Desaparezco, así de sencillo. Los recursos se acaban. Por eso se está hablando el 2 de copa, de la armonía, del intercambio, del deseo de avanzar, pero tú sabes, poco a poco, porque, ajá, me pediste que te prestara la pared y te montaste en la pared y me la ensuciaste, me la tienes que pintar, me la tienes que limpiar, compadre. Me pediste la manguera, me la partiste, me la tienes que arreglar o me la tienes que pagar en el mejor de los casos. Se habla de avanzar en medio de la precariedad, de los recursos escasos, como dice en el tercer semestre de economía, para llevar las cosas con control y así pueda surgir el vuelo, ese vuelo que está allí. La visión profética de los cielos hoy está certificada por el vuelo de esas dos alas que ve en pantalla. Ahora bien, está llegando nada más y nada menos que la carta del mundo, al revés. Hoy, la carta del mundo viene a hablar de que usted tendrá grandes anhelos de llevar a su pareja a grandes lugares donde puedan establecer vínculos de relación verdaderamente inolvidables. El mundo, la corona del triunfo, la visión profética de los cielos hoy está certificado por una corona de triunfo que está haciendo referencia a que usted le pone corona a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos. ¿Qué significa esto? Que los apoya económicamente para que ellos sigan avanzando. Les da un impulso a sus hijos para que sigan estudiando y a sus padres para que se sientan bien, para que disfruten del hogar, para que disfruten de la televisión, para que disfruten de la internet. ¿Ok? Bien. El mundo habla, certifica que usted entiende que las cosas son paso a paso, pero las cosas se le dan. De repente usted estaba sembrando y llega un viento y destapa algo mejor. Y le viene otra idea mejor y dice, no, ¿por qué en vez de sembrar, si puedo con esta escalera, puedo, por ejemplo, alcanzar las uvas más rápido? Mira, aquí tengo las uvas. Usted estaba tratando de sembrar y resulta ser que llegó un viento celestial y le movió el piso. Llegó algo y le cambió todo. Y usted está viendo ahora hacia arriba, hacia los altos. Entonces se habla de que usted cambia de visión de vida. De poco a más, dice, no, pero es que si yo puedo dar más. Mira, estoy joven. De repente tengo a tales amigos, tales amigas que me pueden ayudar. La carta del mundo al revés habla de cambio de visión. La visión profética de los cielos hoy está certificada por esa dama que cambia su visión hacia lo más alto, como usted lo está viendo en pantalla. Fin del horóscopo profético para Libra, enero 2018.
Vamos ahora a recibir el mensaje, la más grande, la más bendecida, es la más sublime, es la Madre Celestial. Hoy la Madre Celestial más que nunca viene a bendecirnos. Viene a bendecirnos, viene a sembrar, sembrar bien. Habla de sembrar bien. Dice que no hay duda que la evolución, ¿no? Evolucionar. Habla de brillar y habla de compartir el brillo. ¿Qué significa esta metáfora? Significa que en cuanto a evolucionar no podemos estar estáticos. Por ejemplo, hoy yo les dejé un video de cómo ganar rublos. Ustedes saben que los rublos son las monedas de Rusia. Entonces muchas personas, mira, ustedes no saben la cantidad de personas que me escriben. Mira, Enrique, necesito dinero, ayúdame. Claro, claro que te voy a ayudar. Te ayudo con consultas, con orientaciones personales, pero también con herramientas científico-tecnológicas para que usted se empodere. ¿A través de qué? De los videos explicativos. Entonces usted evoluciona y comienza a brillar cuando empieza a recibir su rublo a su billetera de Payer. Y el compartir, que habla de compartir la Madre Celestial, bueno, que usted, una vez que se monta en esa idea de la faucet, usted puede entonces invitar a terceras personas al negocio y que ellos también reciban la bendición de riqueza de los rublos para su cuenta Payer. Y eso, si después desean, lo transforman a Bitcoin, o si después desean, lo transforman a Dogecoin, a Litecoin, a Dash, o simplemente a dólares o a euros. Así de sencillo. Entonces usted brilla de pie a cabeza con sus rublos en su bolsillo. Fin del mensaje celestial de la Madre Celestial. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Piscis enero 2018, expresado por los cielos, certificado por el 4 de bastos. Esto es 7 de copa y esto es un 9 de oro. Serán los cielos los que se expresarán para usted, y con muchísimo respeto dichas tres cartas le certificarán la información. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos. Sol en casa 3, fuerza y potencia personal para vencer. Sol conjunción Venus, poder para salvar a otros de la adversidad. Sol conjunción Plutón, la visión a largo plazo te hará reconsiderar ciertos puntos de vista personales. Ahora sí, Piscis, 4 de bastos, 7 de copa están apareciendo en pantalla. Vamos a profundizar hoy más que nunca el mensaje introductorio para Piscis. Estamos hablando Piscis enero 2018. Se dice que así como aquel que intenta cumplir con varias actividades al mismo tiempo y en algunas se pincha, porque en realidad hay ciertos elementos allí que son cortantes o que representan un corte repentino en la forma de hacer las cosas. Fin de la visión metafórica. Así usted también podrá intentar realizar varias actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, mandar a arreglar el carro, mandar a arreglar la licuadora, mandar a los hijos a estudiar, atender a su pareja, atender las necesidades de su pareja, tenerle atención, que su pareja se sienta atendido por usted, su pareja sienta que usted la atiende. Su pareja es atendida por usted. Podrá perfectamente mantener el orden y la disciplina, y sobre todo la limpieza en el hogar. Comenzar estudios por internet será algo verdaderamente apasionante. Así que elementos vinculados con la historia, la antropología, la arqueología,
serán elementos que serán de interés para usted. Estar actualizado con las noticias será algo verdaderamente relevante. Pero también las comunicaciones por internet, los formularios, los foros, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter serán actividades que representarán una forma no solamente de enterarse del día a día, sino de también usted poder hablar de su negocio, poder compartir sus expectativas de crecimiento a nivel global. Y es que nada más y nada menos, Piscis, está apareciendo la carta del 4 de bastos. Vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta del 4 de bastos. La carta del 4 de bastos expresa lo siguiente: así como aquel que siembra en el jardín porque está verdaderamente interesado en hacer florecer su jardín y arregla su casa, mantiene adecuadamente su casa, su hogar, cuida su vehículo, llama a un mecánico para que venga a cuidar a su vehículo, a repararlo, o sencillamente lo lleva a dicho taller. Fin de la metáfora. Así usted también entenderá la importancia de saber mantener todo en orden en el hogar. Podrá inclusive comenzar nuevos proyectos que lo conlleven precisamente a fortalecer su economía. Serán proyectos que tiendan a mejorar su economía. Por ejemplo, inclusive si tiene un trabajo a tiempo parcial, podrá desear desarrollar actividades por internet para complementar sus ingresos. También todo lo que tenga que ver con diversión conjugará muy bien con usted, con alegría, con abrazo entre amistades. Y es que la visión profética, Piscis, hoy para usted está certificada por el 4 de bastos, que certifica, bueno, lo que es el orden, la disciplina representada en el hogar por el 4 de bastos. Un hogar que hay mucho por hacer, hay mucho por construir, y que no sea el lujo de llamar a un tercero, sino que lo hace usted mismo. Pero los pétalos indican el abrazo, la sonrisa, la alegría entre amigos. Ahora bien, está apareciendo, Piscis, nada más y nada menos, para usted el 7 de copa. El 7 de copa habla de situaciones que le plantean terceras personas que están verdaderamente enrolladas. Situaciones que se han venido al cuello, que se han dejado pasar, que no se han tomado las medidas pertinentes, las provisiones necesarias. Por ejemplo, aumentos de precios, aumentos en los intereses, trabajo atrasado. La visión profética hoy de los cielos está certificada por el 7 copa, con ese hombre oscurecido, con todo ese trabajo, todas esas cosas que está pensando, que tiene encima. Por eso está apareciendo ese hombre bastante oscurecido que usted ve en pantalla. Ahora bien, está apareciendo la carta del 9 de oro. Vamos a profundizar en el mensaje de la carta del 9 de oro. El 9 de oro está haciendo referencia a vínculos familiares que le dan idea a usted, ideas importantes, ideas de actualidad. El 9 de oro certifica que usted podrá estar muy enterado de todo lo vinculado con precisamente las noticias del día, todo lo vinculado precisamente con la información del día, con las noticias, porque también usted podrá ser una persona que pueda dar buenos consejos, sobre todo si usted observa que hay personas verdaderamente que se sienten verdaderamente atolondrados o acelerados. Usted podrá darles buenos consejos a ellos para que sientan paz y brillo de luz en sus corazones. Por lo tanto, le será fácil a usted, si de repente le vienen a dar algún tipo de, digamos, de preocupación o pedirle consejo, le será fácil a usted consultar enciclopedias
consultar enciclopedias online, buscar vivencias, asesorarse astrológicamente o, por qué no, con un tarotista. Buscar a un tarotista que lo apoye, que lo guíe, que lo oriente, que le dé su punto de vista con respecto a la situación, la visión de futuro de la situación. Así que usted será asertivo para escuchar, pero también asertivo para, con sus manos y su pensamiento, dar las orientaciones más adecuadas, dar las orientaciones más acertadas al respecto. La visión profética hoy para su vida está representada por el 9 de oro, cuando certifica el crecimiento del dinero, la expansión que usted podrá otorgar a terceros, y los vínculos de amistad están reflejados por esos pétalos de rosa que usted está viendo en pantalla. Fin del horóscopo. Vamos ahora a recibir el mensaje, la más grande, la más bendecida, la más sublime, es la Madre Celestial. El día de hoy la Madre Celestial llega a nuestra vida, llega a nuestra existencia terrenal para invitarnos a seguir adelante. Es un mensaje motivacional. Los pasos para seguir adelante: levantar la mirada, levantar el ánimo y comprender a aquellos que hayan intentado pisarnos en algún momento, comprender sus malas intenciones, comprender inclusive su perversidad, pero sobre todo comprender, amigas, amigos, y esto es una, en esta era de la tecnología y la información, no hay duda que lo que nos rodea es parte de nuestra energía. Si hay algo funcionando mal, no hay duda de que tenemos que revisar nuestra propia energía, y sé que es algo muy difícil, verdaderamente difícil de comprender. Sé que no es fácil entender eso, que la pobreza y la miseria imperante en nuestro entorno sea parte de nuestro campo. Pero son elementos, que las personas que nos rodean son parte de nuestro, digamos, organización magnética o campo magnético. Pero quiero decirles que estar sumergido en el pantano no significa que usted no pueda ser una flor brillante. Las mejores flores, digamos, las flores más brillantes, de mayor lujo, de mayor fragancia, salen de los peores pantanos. Esta reflexión se las quiero dejar cada quien. Esta reflexión, estoy seguro, iluminará la mente de cada quien. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Sagitario, enero 2017. Expresado por los cielos, certificado por el ermitaño al revés, la torre al revés y la rueda de la fortuna. Qué fuerte está la energía de enero, ¿no? Está bastante al revés las cosas. Bueno, pero antes, debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos. Sol en casa 3, fuerza y potencia personal para vencer. Sol conjunción Venus, poder para salvar a otros de la adversidad. Sol conjunción Plutón, la visión a largo plazo te hará reconsiderar ciertos puntos de vista personales. Ahora sí, Sagitario, enero 2018, vamos con la visión introductoria de los cielos. Se dice que así como aquel que está pescando y espera encontrar un buen pescado, una buena carne fresca que por lo menos le dure para una semana, y en realidad lo que encuentra son una especie de lago envuelto en piraña, completamente cubierto de piraña. Así que decide no arriesgarse, simplemente buscarse otro lago que esté más tranquilo, otro lago donde sí puede encontrar ese pescado que requiere para su vida, ese pescado que necesita para su existencia terrenal. Pero también no solamente busca alimentación, sino un buen descanso y amor, sentir la ternura del amor.
fin de la visión profética para su vida. Así usted también podrá tratar de mejorar en su ámbito laboral. Si usted observa que en su ámbito laboral están discutiendo o que la caída es eminente a nivel de la productividad, usted buscará un sitio más tranquilo o un sitio más productivo. En el amor, el encuentro con su pareja será algo fundamental. Buscará encontrarse con su pareja en torno a la ternura y que la ternura lo lleve a compartir juntos, a comerse juntos un dulcito de crema con fresa y almendra. ¿Qué le parece? ¿Está dispuesto a aceptar el reto en el amor? Acéptelo. Acepte el reto. Y es que nada más y nada menos, hablando de reto y de pareja, ahí hay un código encriptado en esa carta. Es el ermitaño que siempre sostiene una luz. Esa es una dama que un hombre sostiene, pero es un hombre ya de experiencia. Pero vamos a ver qué dice mi amigo el ermitaño, el gran sabio. El ermitaño habla hoy de que así como aquel que construye puentes celestiales para sacar a su pareja del abismo, de las pirañas, fin de la metáfora, así usted también podrá sentir la intención de construir un nuevo hogar, de mudarse a un nuevo sitio, un sitio mejor, para llevar a su pareja a un sitio mejor, un sitio más ideal. De tal manera de que cada día para ustedes, de que cada día la relación represente algo de retos, pero también de confort, de lujo, de buena alimentación, donde puedan compartir adecuadamente, donde puedan compartir bien cada día y disfrutar de la vida y disfrutar del compartir. Será un buen tiempo para, por ejemplo, arreglar el techo de la casa, construir otra habitación, sacar a su pareja a pasear, llevarla a la playa, llevarla al río, y ahí se habla de amor intenso en la intimidad. Por eso la visión profética hoy está certificada para usted por el ermitaño al revés. ¿Qué certifica el ermitaño al revés? Pasión, porque el hombre sostiene a la dama que está allí representada en la luz. Y en este caso, por ejemplo, ir al cine. Se toman de la mano, y ahí cuando se toman de la mano, ella dice sí, y tú dices sí, vamos a más, queremos ir. Subconscientemente ambos dicen, quiero ir a más con esta persona. Y hablando de ir a más, imagínense ustedes, está apareciendo la carta de la torre al revés. La carta de la torre al revés es que todos aquellos que se sienten sabios, que son eruditos, se quedan atrás, hermano. Negocios que eran prósperos se vienen al piso. Hay un nuevo resurgir. La carta de la torre habla de cambios climáticos fuertes también. La carta de la torre habla de personas que llegan a su vida para intentar pisarlo. ¿Qué significa esto? Personas que de alguna manera con su poder, por ejemplo, ay, que te quieren comprar la casa y resulta que lo que quieren es rematártela, que te quieren comprar la bicicleta, pero en realidad lo que quieren es darte un tercio del valor de la bicicleta. Mucho cuidado con eso. La visión profética hoy de los cielos está certificada por la torre al revés. ¿Por qué? Para su vida. ¿Por qué? Porque es el rayo que llega a destruir y entonces te desvaneces, te caes. Podrás encontrar también personas que te pidan ayuda, que te pidan apoyo. Mira, tú sabes de mecánica, tú sabes de electricidad, ven a ayudarme. ¿Ok? Personas en la comunidad, mira, sosténme este bloque. Ven a ayudarme porque necesito que me sostengas este bloque. Pero también la torre al revés habla de ese deseo tuyo por la limpieza, de mantener la apariencia, que vean tu casa limpia, la fachada. Así que también podrás pintar un poquito. ¿Por qué la torre, Enrique? Bueno, porque no es fácil agarrar una brocha y ponerse a pintar llevando sol. No es fácil agarrar y echar un techo, un cemento, un friso, no es fácil. Tienes que cargar peso, tienes que cargar petróleo, tienes que cargar la arena, tienes que cargar cemento. Entonces es una torre al revés, pero hay que enfrentar la torre, porque si no todo se termina en el piso. Hay que enfrentar los retos de la vida, aunque a veces son pesados. Y es que está apareciendo, hablando de enfrentar y de avanzar, está apareciendo la carta del As de Oro. La carta de las de oro el día de hoy viene a hablar de la mano de Dios que llega a levantarte. De que quizás te es difícil ver bien el camino,
Pero la mano de Dios te sostiene para hasta que tú veas el camino. Hasta que tú digas por aquí es, porque tú sientes que has pasado muchos sitios, has pasado por muchos lugares, has pasado por muchas situaciones adversas, pero llega la mano de Dios para decirte, sí, ven acá, este es el camino, vamos a ayudarte, vamos a guiarte, vamos a orientarte, vamos a fortalecerte, vamos a edificarte. Así que la carta de las de oro que certifica, tiempo muy bueno para edificarse, para hacer oración, para hacer meditación, para aprender de astrología, para hacer obras sociales. No importa que no te retribuya, tú crees que no te está retribuyendo, pero de repente ahí encuentras una persona que el día de mañana la necesitas por un trabajo, por una cuestión. De repente ahí encuentras a alguien y con ellos compras más baratas las cosas porque las compras al mayor. Y entonces terminas ahorrándote mucho dinero porque estás actuando con el principio de la carta de oro, siendo iluminado con el principio de la bondad, la generosidad. Fin del mensaje del día, fin del horóscopo. Vamos con el mensaje, la más grande, la más bendecida, la más sublime, la Madre Celestial. Saludo a los amigos de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de España. Son mis principales países donde nos visitan más. Saludo, un abrazo en luz. Y para todo el planeta Tierra, felices Navidades. Que la luz del Espíritu Santo los guíe a todos. Ese es el mensaje para estas fiestas luminosas. Vamos a celebrar, hermano, pero en la luz, en la oración. Las fiestas de Dios, ¿saben cómo son? En oración. Las fiestas de Dios no son para que empecemos a derrochar, no, materialismo, no, porque el materialismo al final nos conduce a la muerte. Las fiestas de Dios son para hacer oración, hermano. Vamos a hacer oración en Estados Unidos, en México, que son países, España, Colombia, Chile, Argentina, son países pilares fundamentales de luz, y hay que hacer mucha oración para que se sigan manteniendo y sigan siendo cada día más bendecidos. Eso me nace decirlo desde mi corazón, se los digo. Si usted es uno de esos países, se lo estoy diciendo a usted, haga oración por esos países, haga oración por el país donde usted se encuentra. Pero si usted es de esos países, redoble la oración. Son países que se tienen que mantener fuertes en la oración. Son pilares de luz para el mundo. Han salido grandes genios de esos países. Bien, el mensaje a la Madre Celestial hoy es, nos invita a la oración. Insiste. Insiste en lo que yo les estoy diciendo. Para ello, el recogimiento. Nos habla de la oración en familia. Y habla de proyectar el mensaje de la oración. Sí, señor. ¿Qué significa esto? Bueno, que usted en recogimiento, en su cuarto, usted puede sentarse en una mesita y decir, ¿qué luz me guía hoy? Y cuando sienta la luz fuerte, porque usted está vinculado a este vínculo de luz, cuando empiece a sentir la luz fuerte, haga una oración. Después siéntese con su familia y dígale, vamos a hacer una oración por la casa, porque Dios nos siga manteniendo los vínculos unidos. Y después de esto, haga una oración en recogimiento por una persona que usted admira, por una persona que usted desea ayudar. Y cuando la vea, después de haber hecho esa oración usted en su cuarto, tómela de la mano y dígale, Dios te bendiga, porque para mí eres importante. Se activará una luz de Dios en esa persona inmediatamente. Ese va a ser el comando, digamos, como decíamos en MS-2, los sistemas operativos MS-2, ese es el comando, ese es el archivo ejecutable que va a ejecutar que se desencadene una cadena de luz en esa persona. Pero ya usted previamente hizo oración por esa persona. ¿Qué le parece? ¿Está dispuesto? Amén. Bien, amados hermanos y hermanas, recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, hoy hablando de la oración, de la fe y de las fiestas en oración, otra forma de celebrar ahora, las nuevas fiestas, pero en oración. Fiestas en oración, es algo por lo cual podemos hablar cualquier día. Yo les puedo hablar de eso largo y tendido. Recuerden, estoy para apoyarlo desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.
Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Acuario, enero 2018, expresado por los cielos, certificado por la emperatriz al revés. Escuchen esto: suma sacerdotisa al revés y dos de copa al revés, es decir, tres cartas al revés. Y dos hacen evidentemente, señalan ciertas cualidades femeninas que al estar al revés, ahorita a mí me está causando como mucha intriga, ¿ok? Me causa como una gran, digamos, motivación descubrir qué hay detrás de todo eso. Esas dos damas al revés y esas dos copas al revés. Porque ahí se repite una dualidad. Se repite dos veces una dualidad, ¿ok? Evidentemente, los que saben de tarot se pueden dar cuenta. Hay una dualidad y hay un código encriptado. Pero antes debo decirles que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos. Sol en casa 3, fuerza y potencia personal para vencer. Sol conjunción Venus, poder para salvar a otro de la adversidad. Sol conjunción Plutón, la visión a largo plazo te hará reconsiderar ciertos puntos de vista personales. Ahora sí, Acuario, interesantísimo este horóscopo. Es más, doble dualidad. Mensaje doble dualidad. Quede para la historia. Esta combinación de cartas tiene que quedar para el futuro. Acuario, enero 2018. Se dice que así como aquella persona, una visión de los cielos, que sabe cuidar a los más pequeños del hogar, sabe cuidar a las mascotas, pero recibe también ciertas dagas, ciertas acusaciones, personas en el trabajo le dicen que debe dar más, personas en la calle le piden que acelere el ritmo, a nivel de productividad le exigen que acelere el ritmo, a nivel de lo que son las comunicaciones le exigen que se exprese mejor. Es decir, esta persona está pasando por un filtro verdaderamente importante en la vida, en diversos sectores de su vida. Fin de la metáfora. Así también usted como persona podrá observar cómo siente cierto interés por los periquitos, los perritos, las mascotas, los delfines, los gaticos, ¿ok? No, y inclusive usted llegará a tener como una luz que los comprenderá a ellos. Imagínese usted. Usted llegará a comprenderlos a ellos. Inclusive comprenderá sus estados de ánimo. En cuanto a las personas, sabrá tenderle la mano, inclusive a aquellos que estén agitados, agrietados o molestos. ¿Sí? Deseos de viajar por el mundo. También usted poseerá grandes deseos de viajar por el mundo. Y es que nada más y nada menos, Acuario, está apareciendo la carta de la emperatriz al revés. La carta de la emperatriz al revés el día de hoy habla de grandes niveles de religiosidad. Se activa en usted todo lo que es la restricción, el orden, la disciplina. Buen tiempo, por lo tanto, para estudiar, buen tiempo para orientar a aquellos que estén mal orientados a nivel laboral. Usted podrá ser una fuente de valores y de disciplina, pero también la emperatriz le trae ese deseo por la velocidad. Ve, está la dualidad, por una parte la disciplina, la autoridad, lo recio, pero también lo salvaje. La emperatriz al revés hoy certifica, por ejemplo, deseos de salir en moto, nadar grandes distancias, recorrer grandes distancias trotando o corriendo, ¿ok? Hacer ejercicio fuerte estilo pesa, fitness o barra. La visión profética hoy para su vida, Acuario, está certificada por la emperatriz al revés en cuanto al escudo, que representa la fortaleza que usted sentirá a nivel personal. Y es que nada más y nada menos, Acuario, mira qué interesante, está apareciendo la carta de la suma sacerdotisa al revés.
La suma sacerdotisa Rebé hoy certifica grandes sueños, grandes ideales. La suma sacerdotisa Rebé hoy certifica deseo de ayudar. Ayudar a terceros, a los más necesitados, apoyar a aquellos que estén enfermos. Deseo, por ejemplo, de hacer crecer las cosas, los proyectos. Deseo de apoyar a aquellos que están en cama, que están desasistidos o que han caído en una especie de situación, digamos, de tinieblas, de oscuridad, de mal presentimiento, de pesadumbres. La visión profética, Acuario, hoy para usted de la suma sacerdotisa Rebé está certificada cuando nada más y nada menos aparecen todos esos, digamos, figuras de oro brillando encima de la suma sacerdotisa que representan sus altísimos, elevados niveles de espiritualidad, de pensamiento, de buenas intenciones. Inclusive usted podrá llegar a tener contactos especiales con ángeles que le señalen la forma para resolver ciertos problemas en la vida. Y es que nada más y nada menos, Acuario, está apareciendo la carta del 2 de copa al revés. Vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta del 2 de copa al revés. El 2 de copa al revés habla de personas que esperan mucho de usted y comienzan a sentirse como desasistidos. Personas que esperan grandes momentos, grandes eventos con usted, pasar grandes momentos, grandes eventos, y se sienten desmotivados porque no encuentran esos grandes momentos, esos grandes eventos que ellos desean pasar con usted. Se habla de que usted sabrá tapar los huecos. ¿Qué significa esto? Donde hayan fallas de personas en su equipo de trabajo, usted sabrá cubrirlos, bien sea con su conocimiento, su ímpetu o su energía. Así que las horas de dedicación al trabajo, al esfuerzo, al apoyo al equipo en trabajo, al equipo de trabajo, a trabajar mancomunadamente, podrá ser algo que será muy natural en usted. La visión profética, Acuario, el 2 de copa, certifica, las copas certifican, al revés, certifican de alguna manera que usted podrá vertir todo lo bueno que hay en usted, inclusive, aun cuando no sea de su competencia. ¿Ok? Fin del horóscopo. Vamos ahora a recibir el mensaje de la más grande, la más bendecida. Yo hoy le quiero preguntar a la Madre Celestial que me hable un poquito más de esta dualidad. Habla de esfuerzo. Habla de tenacidad, de esta dualidad de las cartas, Madre Celestial, y nos habla de levantar el ánimo. Y es que por una parte, el esfuerzo y la tenacidad la trae la emperatriz, la trae la suma sacerdotisa al revés, pero, porque por supuesto la emperatriz trae el esfuerzo porque es la fuerza, ¿no? Con su escudo, con su cetro de poder. La tenacidad, bueno, con el pensamiento elevado, la suma sacerdotisa. Y el 2 de copa al revés habla y coincide en esto totalmente la Madre Celestial, de que aun cuando se tengan situaciones de desgano, bajas de nivel, bajas de productividad, bueno, siempre hay una luz que podrá renacer para que usted se eleve por encima de cualquier tipo o nivel de adversidad. Fin del mensaje a la Madre Celestial. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo un maravilloso horóscopo con todas y todos ustedes. Capricornio, enero 2018, expresado por los cielos, certificado por Sotebasto al revés, Sotecopa al revés, y qué interesante, tres damas. El mundo al revés. Este va a ser el mensaje, se va a llamar Tres Damas, por lo significativo de lo que hay en pantalla. Y tres damas que aparecen al revés, imagínense ustedes, para Capricornio, muy interesante. Ahí hay un código encriptado que nos está hablando el tarot, que hay que hacerle caso, ¿ok? Bueno, está ese código
Pero antes déjeme decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando verdaderamente en los cielos para todas y todos ustedes que son relevantes conocerlo. Sol en casa 3, fuerza y potencia personal para vencer. Sol conjunción Venus, poder para salvar a otros de la adversidad. Sol conjunción Plutón, la visión a largo plazo te hará reconsiderar ciertos puntos de vista personales. Ahora sí, Capricornio, vamos con el mensaje introductorio. Capricornio, enero 2018. Se dice que así como aquel que llega con una llave y comienza a abrir puertas, puertas donde aparece la ternura, el amor, la consideración, el respeto hacia él. Fin de la metáfora. Así usted como persona podrá tener una intuición muy elevada, una intuición que lo conlleve precisamente a andar por el mejor sendero, una intuición que lo conlleve a buscar el encuentro con lo más sublime, con la pintura, con el arte, con la escultura. Pero también tendrá grandes deseos de incrementar de una forma real su ingreso. Más que una forma real, una forma exponencial. Es decir, que los ingresos se disparen, que su economía se dispare por los cielos, porque usted dice, ya es hora de que ya yo me compre esa camioneta que yo deseo. Ya es hora de que yo me compre ese apartamento que yo deseo. Y es que nada más y nada menos, Capricornio, hablando de ímpetu, de esfuerzo y de deseos, sobre todo ímpetu y esfuerzo, aparece la sota de basto al revés, y cuando se habla de deseo, la sota de copa al revés. Pero vamos a empezar con la sota de basto al revés. Hoy la sota de basto al revés habla de desenredar los nudos. Usted se sentirá en la capacidad de desenredar, desenrollar los problemas. Decirle que no a aquellos que intentan pisarlo o que han venido intentando pisarlo durante cierto tiempo y usted los para, los detiene y le dice no más, ya basta de esto. Podrá sentirse muy generoso, especialmente con sus hijos, así que llevarles un presente, un regalo, unos juguetes, podrá ser algo que nazca de su corazón. La sota de basto certifica, usted podrá sentir atracción por el amor, por el romance, pero que ese romance se consolide en relaciones fuertes que tengan que ver con qué, con la intimidad, relaciones fuertes en la intimidad, y toda esa fuerza en la intimidad lo certifica la sota de basto. Por ejemplo, el amor envuelto en fragancia, en perfumes, en rosa, en grandes fragancias, antesalas del amor, como por ejemplo una cena, una buena cena, donde un baile los una y un beso en la frente certifique ese brillo estrella que va a haber para ustedes. Y es que Capricornio, nada más y nada menos, está apareciendo la carta de la sota de copa al revés. La carta de la sota de copa al revés hoy habla de esa fiesta, de ese deseo de ir a fiesta, de tener un buen carro, una buena camioneta, que donde usted llegue ese buen carro, esa buena camioneta lo represente a nivel personal. Se habla de muy buenas relaciones con terceros, abrazos, amistades, entrelazar vínculos, estrechar vínculos, ¿ok? Se habla de intercambio de regalos, así que usted podrá llevarle a su pareja un buen presente, que le saque esa sonrisa y esa sonrisa lo lleve al abrazo y ese abrazo lo lleve a tocarse las manos y sentir el brillo que hay en las manos de ambos. Y es que nada más y nada menos, hablando de brillo, mire quién está apareciendo, la carta del mundo al revés, esa bella dama del mundo al revés. La carta del mundo al revés. El día de hoy habla de crecerse frente a la adversidad. Van a llegar a su vida muchas personas que intentarán de alguna manera enrollarlo. Mira, vamos por este camino y resulta ser que ese es un camino de espina, de pobreza, de miseria, pero usted tendrá visión de luz de láser. ¿Qué significa visión de luz de láser? Que usted verá más allá de las propuestas que le hagan. Y epa, con una mano izquierda los apartará y con el piececito izquierdo, epa, échate para un lado, para allá, ¿qué te pasa? Sin decirle el qué te pasa, sino que con una cara seria y un gesto como de que explícamelo mejor. Y cuando esa persona vea que no tiene cómo explicarle mejor la situación, se dará por vencido.
porque él se dará de cuenta de los malos pasos a donde está intentando llevarlo. Esa persona tan representada por estos animales que usted está viendo aquí abajo en la carta del mundo, por eso es que la carta del mundo está revela, visión profética de los cielos hoy se cumple para usted a través de la carta del mundo. Cuando con el pie esta bella dama está apartando hacia la izquierda este animal, porque para ella es un animal, algo inservible, una bestia, pues, que quiere abusar de ella. Entonces, ¿qué hace ella? Con el pie izquierdo, con el pie derecho en este caso, lo aparta, échate para allá, chico, está a mis pies, vale, porque yo tengo en lo alto, los más altos pensamientos, es decir, los ángeles que está viendo en pantalla. Fin del horóscopo del día. Vamos ahora hoy con el mensaje de los cielos, y es la más grande, la más bendecida, la más sublime. Nos invita hoy la Madre Celestial a elevarnos. Y es que aparecen tres damas en pantalla. Eso indica que debemos hablar de bondad, de paciencia y serenidad. Bondad, serenidad y paciencia. La bondad, amigas, amigos, un elemento muy importante. Muchas personas me han comentado que han observado cómo las cosas cada día son más difíciles. Para otros son más fáciles. Por ejemplo, la bondad, la importancia de la bondad. Por ejemplo, cada día en astrología y tarot diamante ya empezamos el ciclo para que ustedes puedan ganar rublo. ¿Por qué es esto bondad? Bueno, es una energía de bondad porque se sabe que el mundo ha caído en una decadencia económica. Entonces se está tratando de que las personas desde el hogar generen sus propios ingresos, se independicen. Dado que quizás no ha habido la respuesta a nivel empresarial para sostener, pues, y dar trabajo, dar empleo a tantas personas. Entonces, bueno, el teletrabajo, cada quien desde su hogar, ya me lo decían en la universidad en el año 2003, cada quien desde su hogar ganando su dinerito, y eso parecía un sueño. Hoy es un sueño hecho realidad. La serenidad, por ejemplo, yo les estoy trayendo un ciclo de Faucet para que ganen en rublo, es decir, la moneda de Rusia. Pero si usted lo ve a primera instancia, epa, Enrique, ¿qué es esto? Esto está en ruso. Ah, bueno, hay que aprender a traducirlo. Después hay que aprender a usar la Faucet. Hay que tener serenidad, combinado con paciencia. La paciencia es un elemento importante. Muchas veces no podemos perder el control. En cuanto a la paciencia, la Madre Celestial hoy nos dice mantener la calma, lo que les decía. Mantengamos la calma, mantengamos los niveles. Dejemos que los demás que nos quieren golpear hagan de la suya. Total, la Madre Celestial, la luz de la Madre Celestial, que hoy está más que nunca certificado en la carta del mundo al revés, por todo ese triunfo angelical que usted está viendo, dice la Madre Celestial, que todos los que estamos conectados a este vínculo de luz, recibiremos la luz en nuestros corazones para irradiar luz desde nuestro corazón. Y de esa manera, amigas, amigos, hermanos, hermanas, aun cuando nos encontremos personas que tengan bastos como esta dama de la sota de basto, ¿no?, que son elementos con los cuales intentan golpearnos, siempre estaremos bendecidos por la energía angelical. ¿Qué les parece? Qué bonito, ¿verdad? Bien, amigas, amigos, fin del mensaje de la Madre Celestial. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos. Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes un maravilloso horóscopo. Es Escorpio, enero 2018. Imagínense ustedes las cartas que salen. La carta del carro. Que les quiero decir algo, los que han visto mis últimos videos de las Faucet rusas para ganar rublos, algo que me distrae muchísimo, como un juego, algo muy divertido, pero también genera rublos que se pueden cambiar por dólares. Los que han visto esos videos saben que han aparecido la carta del carro. La carta del carro es una carta muy poderosa, y los felicito de antemano, Escorpio, por esa carta. Está la carta de la esperanza.
Y está la carta de la rueda, imagínense ustedes. Ahí hay unos elementos, ¿no? Hay unas coronas, ¿no? Coronas de luces y coronas terrenales, ¿no? Porque las tres cartas tienen corona, eso es lo que está pasando, ya está. Pero ya, vamos a esperar un momentico, no voy a seguir hablando, ya la luz nos va a ilucidar por qué hay tres coronas ahí. Ya vamos a ver por qué, está muy interesante. Es más, este video se llama Tres Coronas. El mensaje Tres Coronas. Miren lo siguiente, antes de esto, antes de empezar a profundizar en el mensaje de los cielos, quiero decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlo. El primero, para enero 2018, Sol en casa 3, fuerza y potencia personal para vencer. Sol conjunción Venus, poder para salvar a otros de la adversidad. Sol conjunción Plutón, la visión a largo plazo te hará reconsiderar ciertos puntos de vista personales. Ahora sí, Escorpio. Vamos con el mensaje de los cielos el día de hoy, introductorio. Escorpio, se habla de amistades, de hacer amistades, se habla de crecerse en generosidad con las amistades, se habla de viajes cortos de trabajo, por ejemplo, si tienes un negocio, ir al banco, depositar, que eso fluye, esas pequeñas transacciones financieras fluyen, que si vas a hacer una transferencia vía PayPal, vía cuenta corriente, utilizando la cuenta en internet, dice que va a fluirte todo esos aspectos financieros, ¿no? Transacciones electrónicas financieras. Se habla de incrementar los inventarios si tienes un negocio, posibilidad de incrementar los inventarios producto de adquirir préstamos, créditos. Se habla de que llegarán personas con buenas intenciones hacia ti, a traerte mercancía. En el caso de que estés estudiando, se habla de profesores benéficos, profesores que te exigen, pero que tú sientes que has progresado, que has avanzado. ¿Ves? Y es que nada más y nada menos, Scorpio, está apareciendo la carta del carro. Vamos a profundizar en el interesantísimo mensaje de los cielos, Escorpio, la carta del carro. Escorpio. Dice contratos que se dan la mano, personas que se dan la mano, logras hacer contratos que fluyen, donde hay confianza. Se habla de ascensos laborales. En los estudios se habla de que logras superar pruebas, quizás de una manera eficiente, quizás no tan eficaz como tú esperas, pero sí de una manera eficiente. El amor podrá estar presente, el brillo del amor podrá estar presente. Así que salir a caminar con tu pareja, salir al cine con tu pareja será algo sencillo. Podrás compartir moderadamente la economía que posees con ella. Podrás darle un beso en la frente, tomarla de la mano y decirle que quieres caminar el camino con ella. Y la visión profética de los cielos hoy está certificada por el carro. Cuando se habla de avanzar con amor, de aquel que avanza, pero en el amor. ¿Okay? Ahora bien. Está apareciendo la carta de la esperanza. Vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta de la esperanza. La carta de la esperanza habla de mucha actualización tecnológica por tu parte. Por ejemplo, cámaras holográficas, sistemas holográficos, todo lo que tenga que ver con sistemas 3D, con interconectividad, ampliar la interconectividad de la red en tu casa. ¿Ok? Se habla de salidas al parque con tus hijos, salir a distraerte de una manera sana, salir a comer hamburguesas, salir a comer pizza, salir a comer un hot dog,
un baño en una piscina, y es que la visión profética hoy de los cielos, Escorpio, está certificado por la esperanza. Cuando usted ve allí en pantalla esa bella dama, allí envuelta en agua, pero también con el brillo solar, el brillo de esa estrella que de alguna manera la impregna de esperanza y de brillo, ¿ok? Entonces, muy, muy similar a lo que es el contacto con la playa, con la piscina. Esa carta de la esperanza le certifica de forma escrita y gráfica, con mucho respeto para usted, el mensaje de los cielos. Mira, Escorpio, está apareciendo la carta de la rueda. Y la carta de la rueda tiene otra corona que me parece muy interesante. Por eso he llamado a este mensaje tres coronas. Vamos a profundizar hoy en la carta de la rueda. La rueda. La rueda el día de hoy habla de poner las cosas en orden. Pero llegan personas muy autoritarias a tu vida, que intentan desequilibrarte, que intentan criticarte por lo que tú eres. Oye, que estás desviado del camino, que tus pensamientos no son los adecuados. Lo que pasa es que ellos actúan bajo un paradigma y tú tienes otra visión de vida. Y la visión de vida a largo plazo que tú posees te terminará dando éxito. La visión profética hoy, Escorpio, de los cielos, está certificada por esta corona. Fíjate bien, es importante, si quieres puedes detener el video. Te la voy a acomodar para que lo veas. Esta corona que está allá arriba, ese ser que tiene esa corona, y es que este hombre también tiene otra corona. Son dos coronas. Pero ese es el brillo para actuar aquí en la tierra, pero el brillo celestial es una corona mayor y es esta que está aquí arriba. Por eso este video hoy se llama Mensaje Tres Coronas. ¿Qué te parece? Bien, vamos ahora a difundir el mensaje nada más y nada menos. El mensaje de la más grande, la más bendecida, la más sublime, la Madre Celestial. Insiste el mensaje de las tres coronas, fuerza personal. Habla de persistencia y abrir los caminos. ¿De qué se trata esto? Bueno, en el caso mío, yo cada día comparto con ustedes cómo ustedes pueden ganar rublos, cómo pueden ganar dólares, cómo pueden ganar Bitcoin. En cuanto a fuerza, no hay duda que hoy la Madre Celestial nos hace referencia a esa capacidad para avanzar, esa, digamos, fuerza personal, fuerza mental, ¿ves? Pero que debe estar en equilibrio. ¿Para qué? Para hacer los contactos, para ir a donde tengamos que ir, hacer las diligencias, ¿ok? Que sean pertinentes. La persistencia tiene que ver con que, por ejemplo, si usted se registra en una de esas FAUCE para ganar rublos, para ganar dólares, para ganar Bitcoin, bueno, hay que persistir. ¿Cómo? Bueno, invitando a los amigos, a los primos, a los familiares, ya tienes una red de suscriptores para ir, que eso te va generando tus dólares, tus Bitcoin, tus Satoshi, tus rublos, ¿ok? Y así, bueno, puedas ir incrementando tu economía y tu finanza. Abrir los caminos. Se trata precisamente de entender que la vida está impregnada de cambio, que la vida es un constante cambio. Y la Madre Celestial nos dice que tocar la puerta no es entrar. Así que hablar con terceras personas de los proyectos que tú tienes para ver cómo engranas esfuerzos de terceras personas, cómo engranas voluntades, así como allí en esa rueda está ahí todo un engranaje perfecto. Eso es parte de la vida, dice la Madre Celestial. Entonces, qué bonito el mensaje hoy, ¿no? De la Madre Celestial. Tres coronas celestiales, imagínense ustedes este mensaje. Bien. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Felices Navidades a todas y todos. Tengan unas felices Navidades, unas bendecidas Navidades y un bendecido Año Nuevo.